bienvenidos a un nuevo video de las aventuras de Quique. ¡Hey bichos! Todos los que me están viendo, este día les traigo un lugar bien bonito que en un video anterior ya lo había compartido. Pero estoy muy contento porque venimos a visitar el carrito sabrosón número 3. Eso es muy muy bueno. Sigan viendo el video porque va a estar genial. ¡Sigan viendo! Vaya, vaya, ahora les traigo la ubicación de donde se encuentra el carrito sabrosón número 3. En la parte de acá, superior del video, les voy a dejar donde se encuentra del video anterior que yo hice del carrito sabrosón número 1 y del carrito sabrosón número 2, para que vayan a verlo y me apoyen, oye. Y les muestro, esa es la calle de la San Antonio Abad, que te trae de Electrolab Médico del Redondel Toro Goz, que está por acá. Y esta es la parte de la universitaria, cabal, de la Universidad Nacional. Te trae hasta el Toro Goz, ¿verdad? Y aquí te trae la ruta 22. Pasa la ruta 22, pasa la ruta 30, pasa la ruta 44, pasa la ruta 3, pasa la ruta... Ve, va la 44, ¿ves? La famosa 44. Y pasa, quiero ver, la 44, la 22, la 30. Bueno, todas las que pasan aquí sobre la San Antonio Abad. Y aquí vamos, aquí, esta parte de acá es la Universidad Nacional. Y está el carrito sabrosón número 3. Sí, me alegro porque, puya, es algo sorprendente. Y está sobre la San Antonio Abad. Aquí es una ruta de bus, como voy a cruzar la calle, a ver si puedo. Esa es la 46, también pasa aquí. La 46 y la 22, voy a cruzar la calle. Gracias. Y sabe, el carrito sabrosón número 3. Me encuentro aquí en el carrito sabrosón número 3. Y aquí está mi amigo, el Chelito Show. Por supuesto, mire, aquí estamos en la gran apertura de lo que es el carrito sabrosón número 3. A que los acompañemos y pasemos adelante. Mire qué bonito, qué hermoso. Hey, gracias, gracias, gracias. Y comparta con la familia, mira. Ahorita vamos a ver si hacemos una hamburguesa, una torta, ya, un sándwich, ¿va? Ya se anda, claro. Oye, ¿ya comiste? Sí, súper rico, delicioso. ¿Qué te pareció? Hamburguesas, tortas, todo, mire, burritos, lo que son variadas. Y por supuesto, los refrescos naturales, mire, qué rico. ¡Qué delicioso! Vamos, sí, ahorita voy a entrar porque vamos a hacer una torta. Y aquí me va a atender mi amigo William. ¿Verdad, William? Adelante, sí, a la orden. Estamos excelente, excelente. ¿Qué estás preparando ahorita, William? Por el momento le estoy preparando una quesadilla mixta, una torta mixta y una torta loca. Uy, yo me quiero probar una torta loca, William. Vaya. La vez pasada que fui allá al carrito sabrosón 1 y 2, me dio una torta, pero era de... creo que de pollo era, si no me equivoco. Ahora vamos a hacer una loca. Una loca, vaya, va. A orden. Entonces, ya se la preparo. No, me dan ganas de probar esas quesadillas, William. Son súper deliciosas también. Va. Son súper deliciosas. Yo creo que la quesadilla, sí, me va a animar, fíjate. Bueno, ahí como usted guste, yo se la preparo. Aquí excelente, la excelente, orden. Va. Me llega. Aquí también les preparamos lo que ustedes gusten, como ustedes... manden, aquí ustedes son los que les mandan, aquí nosotros les preparamos. Excelente. Creo que vamos a hacer la preparación de la gringa. Cuando sea mi turno, ¿me avisas? Sí, a la hora. Y lo grabamos. Vale, está bien. Para que nuestro público que se encuentra en Instagram, en YouTube, en Facebook, en TikTok, ¿sí?, nos puedan conocer. Y ya saben, nos encontramos aquí sobre la calle de San Antonio Abad. San Antonio Abad. San Antonio Abad. No hay donde perderse. Está al paso, pues, digámoslo así. Si vienen de la universidad, aquí pueden venirse a dar su torta, su comida, gringuitas. Tacos no hay, va, William, tacos no va. Tacos no va. No, tacos no, ya es comida mexicana, va, ¿eh? Y esta es la calle de Tertral del Redondel Toro Goz. Esta es la gasolinera 1. Y de ahí, una cuadra, creo yo, te cruzas la calle, así como lo hice yo, en el segundo túmulo. Y aquí estamos, ¿ves?
traigo la ubicación viniendo de parte de la Universidad Nacional del Salvador, la librería La Ibérica, y aquí es la calle principal. Aquí voy con mi amigo El Chelito Show, que les vamos a mostrar caminando hacia lo mortal, cómo es llegar a si vienen de la universidad, pues ya van a empezar las clases, va. Si vienen de la universidad, si vienen de su trabajo, trabajan cerca de aquí. Es igual, Bachelito, hay servicio a domicilio, ¿va? Correcto, mire, se le puede llevar hacia la oficina y a la puerta, se le puede hablar, pide, llama y le llevamos lo que usted solicite. Excelente. Sencillo. Eso es bien importante para la gente que no puede salir de su oficina, ¿va? Correcto, y mire, para ahorrar tiempecito a la hora de almorzar y disfrutar un poco más el descanso, ¿va? Sí, así es. Y lo bueno, que también si usted trabaja en construcción o algo por el estilo, llega el video hacia ustedes, les podemos llevar con gusto si están siempre sobre esta zona. Igual, siempre recordar que está el carrito sabroso número 1, que está por la pedagógica, y está el carrito sabroso número 2, Bachelito. Correcto. Y ese es la ex embajada, detrás está exactamente. Y ahora que estamos aquí en número 3, excelente, más cerca, estamos más cerca de usted, pues. En la parte superior del video le voy a dejar el video nuevamente, para que ustedes puedan verlo. Y de donde hice el video del carrito sabroso 1 y el número 2. ¿Ves? Ya estamos casi llegando. Allá está el señor de la venta de cocos. No se van a cruzar la calle, siempre se van a ir sobre esta cuadra. Y estamos como a 2 cuadras de donde iniciamos el video, Bachelito. Sí, estamos ya cerquita. Aquí hay tortas de carne, tortas de pollo, hay torta mixta, hay sándwich, hay panini, hay gringa, ¿va? Yo me voy a dar una gringa porque tengo ganas, quiero probar. Y aquí estamos, ¿ves? En el primer túmulo, antes de llegar a la gasolinera 1. Y aquí estamos, ¿ves? A mano derecha, el carrito sabrosón número 3. Vamos a servir a nuestros clientes. Ahí está el mero William. William se está quebrando una torta loca. Aquí la estamos. ¿Qué lleva así? ¿Qué lleva la torta loca? La torta loca tradicionalmente lleva los frijolitos, todo lo demás, lo tradicional, ¿verdad? Lo que nunca lleva la aguacate, los aderezos, la leche, pollo, carne, jamón, queso crema. Eso es lo que lleva la torta loca. Y el pan es especial, claro, el pan, ¿verdad? Es especial. Y la receta secreta, que obviamente no se tiene que decir. ¿Va? Ahí estamos. Hey, los fresquitos son los naturales, que son buenos, a mí me llegan los frescos. Hay de horchata. Realmente horchata, zanahoria con naranja. ¿Y este de qué es? Maracuyá. ¿Maracuyá? Y el de horchata, que bueno, a mí me llega. Bueno, bicho, yo voy ahorita a preparar mi gringa. Yo iba a pedir una torta loca, era, ¿va? Mixta, ajá, una torta mixta. Pero quiero probar la gringa porque la torta yo ya la he probado, ¿va? Entonces voy a tratar de hacer la preparación. Aquí tengo mi amigo William, que es el que me va a echar la mano, y vamos a hacerlo. Vámonos. Decime qué es lo que voy a hacer, ¿va? Ahorita vamos a poner los frijolitos. Los frijolitos, tradicionalmente los frijolitos. Se ven buenos porque están. Uno cuando no lo hace, va. Lleva aguacate, frijoles. Bueno, a la guía. Lleva la receta secreta, que es. Bajemos. 3 pedacitos, como usted conécelo. ¿3 pedacitos? 3 pedacitos, como te guste. Mira, yo no he cocinado, pero yo voy a hacer el intento. ¿Y aquí qué hago? Vaya, así, los ¿sí pedacitos. ¿Sí, los pedacitos enteros? Sí, los pedacitos enteros. ¿Sí? Sí, así. Aunque no esté bueno, pero ni modo. ¿Lo he hecho tú? No. Así, vaya. No sé si le vas a poner la mayonesa o se la pongo yo. Decime, yo no sé. Pónesela así. ¿Es todo? Sí, todo. Si quieres te ayudo, como gusto. No, menos me tengas de confianza, yo también. No he hecho tortas nunca, va. Pero estamos haciendo lo posible, ¿verdad? Que quede rica, ¿o? Correctamente. Ahora. Esa era la mayonesa. Ahorita le voy a poner lo que es el. Va a quedar delicioso, bicho. Hey, suscríbase al canal, por favor. Y en Instagram ahí lo pueden encontrar como el carrito sabrosón. Ahí lo voy a etiquetar también en Instagram y en redes sociales.
Ahorita le voy a echar William el quesillo especial 100% nicaragüense, que si no es nicaragüense no es rico. Eso. El salvadoreño no es que lo menosprecie a uno, pero el detalle es de que es diferente, se siente diferente. Pues, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahorita te lo vamos a poner la carne. Esa es la carne. Esa es la que más. Pero vean esto, qué rico. Miren, qué delicioso. Uy, no puse la mano. Esta es la receta secreta. Dale ahí. Yo no sé cómo va ahí, pero se ve bueno. Uy, ya me salí. Vamos a poner ahí. Delicioso. Uno cuando cocina nos chupa los dedos y va a darle, ¿eh? Ahí, pero aquí hay servilleta. Ahí. Normal. Sí, ahorita ya va para la. Ese pan es un pan especial. Hay papas fritas también, hay sándwich. ¿Cómo se llaman esos panes? Esos son los panes con pollo. Panes con pollo. Sí. Y esta es otra gringa. Ahí, William. Esta es otra gringa. Este es la tradición. Ah, hay paninis también, ¿va? Sí, son el famoso panini. Ese es el panini. Hay de pollo. Y este es el sándwich. El sándwich. Pan integral. Pan integral, correcto. Y excelente. ¿Y este pan normal, va? Ese es pan normal. ¿Siempre con pollo? Siempre con pollo. Excelente. Sí, hay de pollo y hay de jamón. Vean qué rico va a quedar. Va a quedar delicioso. El carrito sabrosón, número 3. ¿Cuándo aperturaron ayer, va? Ayer. O sea que ayer 4 de enero se aperturó el carrito sabrosón número 3. Y ahí está el video donde yo hice el del 1 y del número 2. Ya voy a hacer la prueba de cómo quedó. Me voy a dar una gringa, ¿qué te parece? Excelente, excelente, claro que sí, mira. Estoy viendo cómo la prepararon y... Yo la preparé también. Bueno, yo digo que con estas manos, digo que tal vez me quedó buena, va. Ahí hicieron el dúo dinámico. Hicimos el dúo dinámico con William, va. Correcto. Va, William. Le pusieron más vean, sabor del sabor. Esta es mía. Esta es la tuya. Esta es la mía. Sí, Miren qué delicioso. Ahí se le salió el aguacate porque yo lo hice. No van a decir, aquí se las preparan y no se les sale nada. Bueno, bichos, ya está mi gringa. Qué rico, esto es extremadamente delicioso para mi paladar. Y lo que no puede faltar, fresco de zanahoria con naranja. Y el respectivo, esto a mí este fresco me encanta, el de horchata bueno también. Uff, delicioso. Y el curtidito, obvio. Yo lo voy a preparar ahorita. Ahí lo pueden hacer a su gusto cuando venga, Pacherito. Chelito está atrás de cámara y me está echando la mano. Hello, hello, ahí estamos. Ay, yo estoy pegando. Ay, qué rico. El curtidito ahí lo pueden hacer a su gusto. Y el chile grosero. Hay uno que se llama trompa de chucho, Chelito, que es a mí. Es de respeto, criminal. De respeto, sí. Sí. Yo no voy a mostrar, solo le voy a echar una gotita. Opa. Espero no irme chupo. Y la prueba, la degustación. Yo sé que todas estas cosas de aquí son ricas porque yo, a mí me llegan. Voy a la de la pedagógica. Bueno, tuvimos una pequeña falla técnica, Bacherito, pero... Ahí estamos de nuevo, mire. Ahí estamos, riquísimo. Muy, muy rico. Recomendado. Están abiertos de lunes a... sábado. De lunes a sábado, ¿de? 7 de la mañana. No, 6 y media. 6 y media. 6 y media, 3 y media. 6 y media a 3:30 de la tarde. ¿Verdad? Correcto. Y pueden venir.
y el servicio de domicilio, que no lo podemos olvidar. Y le voy a dejar el número de teléfono por acá. En la parte de abajo del video le voy a dejar el número de teléfono donde ustedes pueden hacer su servicio de domicilio. Y yo sigo comiendo. Riquísimo. Bueno. Sabroso, sabrosón. Sabrosón. Como el nombre, con el carrito, dice. Como el carrito sabrosón. Ahí delicioso. Estamos. Sí. Y aquí vamos a estar armando mientras estamos aquí. Venga. Hay tortas, hay gringas, hay panini, sándwich. Ah, oí, sándwich integral y sándwich normal. Normal, tradicional. Ajá. O sea, hay varias opciones. ¿A la gente que le gusta el pan integral? ¿Verdad? ¡Delicioso! ¡Ey, bien rico, bicho! Se puede venir, está el carrito sabrosón 1 que está por la pedagógica. El carrito sabrosón número 2 se encuentra por el hospital diagnóstico, pero el de la zona médica. Atrás de la ex embajada. Atrás de la ex embajada americana. Y el carrito sabrosón 3 que está aquí sobre la carretera o la calle San Antonio Abad. Riquísimo. Leche chile, y el chile está cabalito, como me gusta. Y que pico exagerado, porque si no se disgusta la comida, pues. No sé, tu paladar no lo siente tan rico, pero como usa en chile, rico, rico. Y en ese lugar me encuentro con un cliente que es nuevo del carrito sabrosón número 3, y me encuentro con Naúl Cepeda. Naúl, ¿qué le pareció la comida? ¿Qué le gustó ese día? Ah, bueno, acabo de degustar una torta mixta, muy bien condimentada, muy buena, sabrosa, recomendable. ¿Cómo está ese lugar? ¿Cómo está? Ah, está cálido, tranquilo, está bueno. Ah, excelente. Eso es importante. Y me encuentro con Fernando. ¿Qué degustó ese día, Fernando? Una torta mixta. Excelente. ¿Y qué le pareció? Muy buena, muy bien hecha, recomendable el lugar. Y me encuentro con el último caballero que no ha terminado de comer, que se está dando unas papitas, fue extra, va, o snack, va. Me encuentro con Ulises Romero. Ulises, ¿qué le pareció el lugar y se lo recomienda y qué fue lo que comió? El lugar excelentísimo, yo compré una hamburguesa, después una quesadilla de carne y con papas extra también, el sabor. Como el que dicen, el que es delgado siempre come, va. Sí, aquí barril sin fondo. El delgado y nunca engorda y se come como 10 pupusas, va. Ahí estamos, siempre. Ahí vamos a estar visitando el lugar. Excelente. ¿Qué le pareció el ambiente y la atención? Muy bien, todo bastante chévere, estuvo bien. Excelente. Gracias por visitarnos y gracias por venir al carrito sabrosón número 3. Y bueno, bichos, yo ya comí, ya me di mi gringuita. No olviden visitar el carrito sabrosón número 3. Que está aquí sobre la carretera San Antonio Abad, o la calle San Antonio Abad, viniendo del Toro Bos, y está la otra que es viniendo de la Universidad Nacional. Y el carrito sabrosón número 3. Bueno, chicos, hemos llegado a la parte final de este video. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones. Y aquí está mi amigo, el Chelito Show. Él va a dejar sus redes sociales acá. Por supuesto, mire, estamos a la orden para todo tipo de publicidad, lo que son eventos, cumpleaños, bodas, 15 años, decoraciones, animaciones, ahí estamos a la orden, ¿verdad? Me pueden seguir en lo que es en Facebook como el Chelito Show, ahí me pueden dar like, mire, ahí estamos. Y la pasamos súper bien aquí con el amigo, mire, venimos a disfrutar y, por supuesto, la pasamos sabroso. Oye, estaba delicioso, sí, mira esa grimita. Vos tienes una torta, ¿va? Sí, riquísimo, llevaba de todo y pues... para chuparse los dedos. Recomendado, siempre recuerden visitar, si son de El Salvador, recuerden visitar el carrito sabrosón número 3. Yo estoy muy contento porque ya son 3. Y están los otros dos, que es donde lo he dicho en la parte del video, que es el carrito número 1, que está sobre la Universidad Pedagógica, y el carrito número 2, que está sobre... ahí estamos, miren, sobre lo que es atrás de la... Ex embajador, excelente. Y el 3 se encuentra sobre la calle San Antonio Abad. San Antonio Abad, sobre el primer túmulo, como que va para el Toro Bos, el primer túmulo, mire. No hay donde perderse, sí. Pasa la ruta 22, pasa la ruta 3, la ruta 44 también va. La 26 bus. La 26 y la 16 creo que pasa aquí también va. Sí, y la 30. La 3 también, la 30 también. Sí, la que, esto cerquita. La 30 que no puede faltar y la famosa 44. Esa, quien no la conoce, dice. Excelente. Gracias por ver este video. Comenten de dónde. Y vamos a dejar los números telefónicos. Y ellos tienen servicio a domicilio también. ¡Salud!